Yo soy Annie. Hola, soy Ernesto. Hola, bienvenidos, este es el tercer video. Vamos a empezar a ver cómo vamos a cultivar estos hongos, los materiales y otras cosas que se necesitan, y el kit. Estos son algunos de los materiales que vamos a utilizar para el video de hongos. Hongosaurios. Son algunos frascos para preparar medio, frascos para medir líquidos, lentes de protección, agua destilada. Eso es un medidor de temperatura y humedad para la cámara donde vamos a cultivar los hongos. La olla express, guantes de protección, lámparas de alcohol para mantener un área limpia. Esto se los vamos a dar a los niños en un kit. Se llaman asas bacteriológicas y son para tallar las muestras. Después les vamos a explicar con algodón y el agar. Estamos haciendo es preparar la lámpara de alcohol para tener una zona limpia y estéril con lumbre. Llenas la lamparita de alcohol. Le pones su mechita y te esperas a que suba por capilaridad, o sea, hace que se moje y el líquido camine por la mecha. Esto es porcelana, no es cualquier cosa. Sí, no es plástico para que no se vaya a derretir. Usualmente lo llenamos nada más a la mitad del frasquito. Porque como ahorita no vamos a hacer cosas durante mucho tiempo, nos tiene que alcanzar con eso. Y se evapora. Ajá, se va evaporando. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pesar. Esto es agar. Es lo equivalente a la grenetina en las gelatinas. Es lo que hace que se haga duro. Lo que les vamos a dar en un momento... Bueno, en las cajitas de Petri es una especie de gelatina llena de nutrientes para que ustedes puedan ahí cultivar los hongos y después regresárnoslos. Tenemos que llenar 10 gramos. Junto con medio litro de agua destilada. Esto se hace igual que como hacemos las gelatinas. Disolvemos un poquito. Esterilizarse, y con la esterilizada que se calienta mucho es cuando se va a disolver, porque si no, no se disuelve. Vamos a utilizar estos frasquitos que se llaman... frascos de borosilicato o frascos de laboratorio, también les dicen. Lo que tienen de especial es que la cantidad de sustancia que pueden recibir es grande. Y entonces, como tienen tapa de rosca, es más fácil manipular estos para esterilizarlos. Si se fijan, este que no tiene tapa, pues sería más complicado poderlo utilizar, ¿no? Lo otro es que este es un tipo de vidrio especial. Cuando se calienta, no libera otras toxinas, como lo hacen los vidrios normales. Por eso es que son necesarios en este tipo de experimentos, para que no vaya a hacer reacción con lo que vayan a soltar. Si no... Otra cosa que estamos evitando es cerrarles la tapa por completo, porque eso va a hacer que se derrame el líquido y truene el frasco. Porque recordemos que el agua al hervir hace burbujas y sube, y si estuviera cerrada la tapa, esto va a estallar. Por eso la vamos a dejar medio puesta. Aquí estamos poniendo lo que acabamos de mezclar del agar en la olla express. Lo que vamos a hacer es esterilizar, que quiere decir que con calor vamos a matar todos los bichos que tenga. Bueno, calor y presión, vamos a matar todos los bichos que tenga para que los hongos puedan crecer sin problema. Entonces, lo que hicimos fue poner en los frascos, ya lo vieron, dejar abiertas las tapas para que no se revienten. Y... vamos a proceder a calentar, a ver, esto de ladito. ¡Adiós! Ay,
Ahorita el siguiente procedimiento es sacar los frasquitos que pusimos a hervir y a esterilizar con vapor. Y vamos a prender las lamparitas de alcohol para asegurarnos de que va a estar súper limpia la mesa en donde vamos a vaciar los líquidos. Bueno, ahorita como estamos viendo, Ernesto está cerrando los frascos porque recuerden que los habíamos dejado ligeramente destapados para que cuando hirviera el agua no saliera por la parte de arriba. Ahorita los dejamos en la maderita porque están extremadamente calientes. Como vemos, algunos están todavía burbujeando. Esto es porque como el vidrio está tan caliente todavía, sigue todavía hirviendo un poco la sustancia. No es que esté respirando, claro. Ahorita tenemos prendidas las lamparitas de alcohol cerca de ellas porque las vamos a abrir. Y este fuego hace como un área alrededor de ella donde no se van a atravesar los bichitos, ya sea las bacterias, los hongos, porque está esterilizando el fuego. No se nota la llama, pero... A ver si logro hacer un enfoque. Bueno, pero confíen en mí, están prendidas. Y necesitamos que esté completamente estéril esto, justamente porque el material tiene que estar sin ningún hongo, sin ninguna bacteria, más la que ustedes le van a poner. Esto les vamos a dar a ustedes y ahorita les vamos a enseñar cómo es que lo vamos a usar, porque tiene, ahora sí, como instructivo. Es una especie como de masking tape, pero que funciona más como si fuese un negapad. Estas cajas son lo que les vamos a dar para que puedan trabajar. Ahorita vamos a explicar cómo va a funcionar, ya que están las cajas hechas. Estas cosas se llaman cajas de Petri y están estériles. Estériles es que están limpias, que no han sido contactadas por nada que los pueda contaminar, como algún bicho o algo así. Entonces, mientras estén cerradas, están bien. Ya les explicó Ani por qué las lámparas de alcohol. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar este. Recuerden que está muy caliente, por eso hay que tener tanto cuidado. Lo que está haciendo es abrir la caja de Petri, pero no en su totalidad. Tiene que ser un poquito. Si lo abrimos, puede quedarse manchado o puede entrar algún bicho. Es menos probable que entre algo si lo abrimos poquito. Una por una van a ser llenadas las cajitas. Como están estériles, se deja la boquita abierta hacia el fuego para que nada pueda entrar, porque tendría que pasar primero por el fuego y se quemaría. Si se dan cuenta, es muy similar a estar haciendo gelatinitas, solo que no tienen sabor dulce. Para nosotros. Ajá, de hecho huele a tortitas de papa. Lo que está haciendo Ani ahora es ponerle a las cajitas, que ya se están solidificando, ya se está haciendo como gelatina, una cosa que se llama parafilm, que es, como ya habíamos dicho, una especie de papel Egapac, que es elástico. Y entonces, miren, vamos a ver, es un cacho chiquito, está la tapa, lo pone, lo agarra y vean cómo se va a estirar y se adhiere a la cajita. Les vamos a dar en sus kits una cinta similar a esto, unos cachos de esa cinta, para que cuando tomen las muestras sellen las cajas. Esta cosa sirve para que nada salga y solo entre aire a la cajita. Entonces el bicho se mantiene oxigenado, pero no se sale de la cajita. Entonces ahorita lo vuelvo a hacer despacito para que veamos cómo es. Entonces otra vez, agarran un cajita tapadito. A ver, ese se le despega el papel. Y lo agarras de un lado, pones el de dulce y jalas.
jalas, 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 jalas y recorres, recorres, recorres hasta llegar al otro extremo, poniendo el dedito para mantenerlo ahí. Y ya cuando llega al otro extremo le dan de dedazos, como lo está haciendo Yanni, y ya quedó. Así se pone el parafilo. Esta es nuestra cámara de cultivo. Aquí le vamos a... Aquí van a ir las muestras de todos. Y vamos a aumentar la temperatura con focos. Y vamos a dejar tiempos de luz de 12 horas y tiempos de oscuridad de 12 horas. Con este aparatito de arriba, es un termohigrómetro, vamos a medir temperatura y humedad. Y así vamos a permitir que los organismos crezcan para después observarlos en el microscopio. Hola a todos, estas son unas de las cositas que les vamos a dar en el kit. Estas son las gelatinitas en donde vamos a sembrar los honguitos. Con este vamos a tomar muestras de cosas que estén babosonas o gelatinosas. Y de este puede ser para tomar tierra y algunas otras cosas que ustedes encuentren. La forma en la que lo vamos a hacer es retirando el parafil. Se lo van a quitar todo, 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 todo. Y lo vamos a abrir. Si se dan cuenta, esto es una gelatina en realidad. Está durita. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ¿alguien me puede prestar un billete? Por ejemplo. Gracias. Las mamás siempre nos dicen que nos lavemos las manos cuando estemos utilizando dinero. Bueno, después de utilizarlo, porque tiene muchos bichos. Vamos a comprobar si es cierto que están tan sucios. Lo que yo voy a hacer es rasparlo. Nada más en la mitad de la caja. No importa que se levante un poquito la gelatina, no pasa nada. A ver, paso el billete. Y seguramente, como se me va a olvidar qué fue lo que puse ahí, ahí está. Le voy a marcar en la parte de abajo. La mitad de acá le puse un billete. Ahora, de este lado vamos a poner monedas. Para ver qué está más sucio, si las monedas o el billete. Igual, se lo echo y lo frotamos. Y recuerden, no hay problema en que se levante un poquito la gelatina, no pasa nada. Listo. Después de que hacemos eso, vamos a cubrirlo. Y vamos a utilizar el parafilm. Les mandamos a ustedes unos cachitos para que puedan utilizarlo. Este lo tienen que despegar y queda este plastiquito. Y es justo como les vamos a poner desde el principio. Pones tu dedo y automáticamente se queda pegado el parafilm. Sin quitar el dedo, lo vamos a estirar un poquito. Y damos la vuelta. Y después ponemos el otro dedo y estirando y para acá. Y ya quedó. Y así es como ustedes nos los tienen que entregar. Este, por ejemplo, es nuestra muestra de billete y moneda. Y lo que yo voy a poner aquí va a ser mi nombre, para que recuerden de quién era. Ani. École. Bueno, no justo donde está el parafilm, porque ya cuando se lo quitemos se nos va a olvidar de quién era. Ahora, por ejemplo, para utilizar estos, igual le quitamos esto, lo abrimos. Y miren, vamos a utilizar los hisopos. A ver, necesito el piecito de alguien, por ejemplo. Que también siempre nos dicen que los pies están súper sucios. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Ah, miren. Esto sí es un pie. A ver, hola. A ver, abre tus deditos. Abiertos, abiertos, ahí. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos a echarle, a ver.
qué tan mugrosito estaba este pie. ¿Te hago cosquillas? A ver, abre. École. Ahí está. Si se dan cuenta, se ve un poco tierrosito. Y esto otra vez lo vamos a frotar aquí. A ver qué tanto sale en este piecito. Vamos a ver si sí estaba sucio o limpio. Y este ya lo podemos tirar a la basura. No se olviden, marquen qué fue lo que pusieron ahí. Este va a ser un pie. Ahora, por ejemplo, ¿qué más nos dicen las mamás que siempre está muy sucio? Por ejemplo, las llaves de la casa. Exacto. Vamos a ver cuáles llaves. Estas son las llaves con las que siempre abrimos. Vamos a ver qué mugrosas van a estar. Igual, las frotamos. El chiste es que se quede embarrado. Ahí, listo. Y igual le ponemos aquí, por ejemplo, llaves, para que a mí no se me olvide. Y mi nombre. Ani. Listo. Le ponemos su cajita y su tirita de parafilm. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si quieren utilizar el asa, por ejemplo, voy a agarrar este. Algo que ya se les haya echado a perder como gelatina o yogurt, cosas así. Con la puntita redonda, agarran y se queda ahí atrapado. Después, abren su cajita y lo untan. Lo untan. Si quieren pueden agarrar hasta 2-3 veces. Y listo, lo cierran y así no los van a devolver. Con el parafilm y su nombre. Y eso es todo. Muchas gracias a todos que nos pudieron ver en este tercer video. Esperen el siguiente donde vamos a estar observando todas las muestras que tomen ustedes y podamos crecer. Recojan su kit y recuerden lavarse las manos después de cualquier actividad y que las actividades las tienen que realizar con la supervisión de un adulto, por favor. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. La información, recuerden, para poderse anotar, para que pasen lista para Secretaría de Cultura, por favor. La información que pueda faltar va a estar en la descripción del video para que sea más sencillo, por favor. Muchas gracias, cualquier comentario, recuerden, es la caja de comentarios, al correo que está en la descripción o en la página de Facebook, también en el grupo que está en la descripción. Muchas gracias y recuerden compartir, darle like y suscribirse al canal. Compartan con sus amigos y levanten las manos. Adiós.